an orphan's home one day. And stop there for a moment just to watch the children play. Alone a boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, I'm nobody's child, I'm like a flower just growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child. People come for children and take them for their own, but they all seem to pass me by, and I am left alone. I know they'd like to take me, but when they see I'm blind, they always take some other child, and I am left. Yo voy a llamar a la policía y se lo voy a decir. ¡Ja!
canto de bobo. Ay, cállense, cállense, que ustedes me expresan. Y yo tengo que pensar en mis cosas. Sí, es verdad. Ella tiene razón. Ella tiene que concentrarse en sus cosas. Porque ella va para la feria de belleza a competir y yo la voy a apoyar. Ay, pobre idiota. Sigue soñando, porque de un sueño a la realidad, a ti te queda un largo camino. Eso te crees tú. Cállate, nene, que le estoy sacando a este idiota hasta lo que lo tiene. Ay, mira, perdón. Dejen de estar pendiente a tu video concurso y estén pendientes a las cosas que están pasando en nuestro pueblo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pase! ¡Está abierto ahí! ¡Está abierto! Buenas tardes. Pensé que no había nadie. Aquí siempre hay algo y estamos para servirle. Oye, yo nunca te había visto por ahí. Oye, ¿tú eres de aquí o perteneces a otro pueblo? No, señor. Pertenezco aquí. Lo que pasa es que llevo muchos años que no vengo al pueblo. ¿Y por qué razón no has estado en el pueblo? Estaba en el ejército, sirviendo a las Fuerzas Armadas. Pero ya cumplí con mi labor. Pues bienvenido a tu nueva queja, porque esto está malo, que se acabó. Y la queja que tú tienes aquí es igualita o peor que la que tenías allá. ¿Por qué me habla de eso? ¿Por qué me dice eso? Me está hablando como si este pueblo estuviera fuera de control o fuera el peor del mundo. Pues mira, mijo, te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo si te quedas en este pueblo. Pues tendré cuidado y gracias por el consejo. Ahora sé que la única forma que puedo conseguir a Johnny es a través de usted. Y voy a necesitar que me dé su número de teléfono, porque en este pueblo, el único que me queda es él. A Johnny yo no lo veo hace tiempo. Pero si tú quieres el teléfono de él, el tipo ha progresado muchísimo, tiene negocio y de todo. Y después que tú no lo quieras para matarlo, olvídate. O si lo matas, yo no sé. El teléfono de él, lo que tú quieres, la dirección, olvídate de eso. Ay, viste el Johnny. Toma la vaina esa, ahí. Mata a Johnny. Créame, jamás haría una cosa así. Muchas gracias por el teléfono. Y le voy a decir algo. Tiene un bonito estudio. Que tenga suerte. Gracias. Este a la mierda. Que mucha jodia gente viene a joderle aquí en todo el lugar. Me cago en la voz, pero dejan trabajar a uno tranquilo. Y ese tipo no tiene idea de dónde se ha venido a meter.
Adrián, ¿cómo tú estás? Hermanito. Sí. Ay, ya estás en el pueblo. Mira, pues tengo una fiestita aquí en mi casa. Te voy a explicar. Para hermanito, rápido. Escuché a Johnny hablando con Sebastián. Ese maldito hijo de puta parece que está en el pueblo otra vez. Yo no lo soporto. Ay, a mí me da igual por mí que se pudra. Ay, chicas, si yo siempre lo considero que era buena gente. Para acabar de completar, más imbéciles en el pueblo. ¿Qué pasó con la música? Pero nada, le tengo buenas noticias, Sebastián vino para el pueblo. ¿Cómo? ¿Ahora tienes quien te defienda, maldito gusano, como en la escuela? No empiecen, ¿por qué le invitaste a venir? ¿Pero por qué hablas así de él? Si yo le invité porque él es mi amigo. Simón, ¿cómo has estado? No, creo que muy bien. Oye, pero la fiesta de verdad que está buena. ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nima, ¿cómo has estado? Bien. Laila. Todo bien. Me alegro. Toma. Sebastián, mi amigo, ¿cómo estás? Mi mejor amigo. Mi marido. Siéntate ahí, vamos a darle. Regresaste a este pueblo. ¿Con qué intenciones volviste? Simón, es que terminé ya mi trabajo en Arme y la intención que tengo es de quedarme. ¿Y qué? ¿Que no hay otros pueblos y tienes que venir a este? Oigan mi gente, pero este es mi pueblo, aquí es que pertenezco. ¿Cuál es el problema? Muchacho, ¿por qué tienen que tratar a Sebastián así? Si él es nuestro amigo, además es mi mejor amigo. ¿No se acuerdan en la escuela? Mejor amigo, el amigo de nosotros, porque lo tienen que recibir así. Olvídense de eso. Yo propongo un brindis por la llegada de Sebastián. ¡Brindis! No,
paraste. No salgas de tu casa, quédate ahí porque está pasando algo. Yo voy a buscar a los muchachos. Quédate en tu casa. No te apures. Yo te llamo, bye. Bye.
él. Que irme antes que llegue la policía. ¿Quién mató a mis amigos? Y cuando lo sepa, lo haré pagar de igual o peor manera. Sí que lo haré. No te desvíes de tu misión. Fuiste entrenado para no tolerar compasión por nadie. Otra vez no. Esa voz atormentándome. No. Termínalos a todos. Viniste a este pueblo a completar una misión. Y no te irán de él sin terminarla. Acábalos. No puedo hacerlo. Sí. Tú puedes. No estás entrenado para ser débil. Ve y termina tu misión. Cumpliré lo que vine.
Hijo Sebastián, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de mí? No me acuerdo. Moncho, estuve contigo en la escuela. Ah, Moncho. Moncho, te vi adentro. Me parecía conocido, pero no sabía que era Moncho. Sí, tú un pan mío, Jeffrey. Ya se fiar un rato. Ah, pero tú un chamaquito, ¿verdad? Sí, sí. Pensando, qué chévere, hermano. ¿Qué ha pasado? Nada, todo bien. Bien, ¿y qué ha pasado con Sojito y toda esa gente? Pues mira, estaba esperando que llegara Zorrito, pero no ha llegado. Ah, no ha llegado. Sí, mira, y qué sé yo, ¿dónde estás viviendo? ¿Qué siempre, sé yo? Donde siempre. ¿Donde siempre? En el mismo lado. Ay, mira, qué interesante, mano. Sí, porque ya me visita ahí, mano. Pues, tú sabes cómo es la situación, vamos a hacerlo. Vamos a ir ya para allá. Está bien, perfecto. ¿Qué tú crees si nos vamos a coger un par de horas? Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a seguir. Ese maldito cabrón no estaba en mi lista. Ese maldito de Moncho, hijo de la gran puta, cabrón. Tengo que acabar con ese maldito. Estaba en nuestra clase también, graduanda, y no me acordaba de él. Esta es mi hija. Ese maldito ¡Vamos! ¿Dónde vamos, Pirac? Sargento, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Quién va para casa, Moncho? ¿Ya también? ¿Va para casa, Moncho? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco?
quiere matar. Te quiere matar. Te siempre está loco. Tranquilízate, tranquilízate, tranquilo. Matar, tranquilo, tranquilo. Me quiere matar. ¡No! ¡No! ¿Qué hago aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Dios mío. ¿Por qué siempre han abusado de mí? Defendiste a Johnny, ¿ah? ¿Y ahora quién te va a defender a ti, Sebastián? En la queja fue igual. ¡Hola, 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 ¡No puedo ser débil! Tengo que terminar. Tengo que terminar con todo esto. Porque esta es mi queja. Y voy a acabar con todos ellos, con cada uno. Y no voy a darme por vencido. ¿Por qué no fuiste? ¿Qué pasó? Mi hermano la practicaba de balompié, no me deja ahora. ¡Mucho! Está bien. ¡Mucho! Un break. Dale para allá. ¡Ey! ¿Qué pasó? Dale para acá atrás, vente. Poncho, te prometí que iba a venir. ¿Viste que cumplo? Sí, ¿viste que sí? Mira, ese mosquito. ¿Cómo está, pa? A mí no me vas a hacer lo que le hiciste a los demás. ¡Lo mataste! No creo que esté muerto. Ojalá que así fuera. Ese hijo de puta ha matado a todos los de la clase, incluyendo a la maestra, solo faltaba yo. ¿Cómo es que tú sabes todo eso? Ahora entiendo todo lo que ha pasado, tantas muertes. Llama a la policía para que se lleven este desgraciado de aquí. No hay señal. Busca señal, busca. Llama. Aquí tampoco hay señal. ¿Cómo hacer? No hay señal aquí. Sabienda, cuando más hace falta la señal no hay. No sé, de verdad. ¡Mira, ya no está! ¿Dónde carajo se fue este tipo? Thank you.
lo perdimos. No perdimos nada. Mira dónde está ese cabrón. Aplástalo, písalo, písalo. Al fin se jodió este. Sí, por fin se jodió. Chacho, por fin salimos de eso, mano. Lo matamos, olvídate. ¿Y dónde está él? Que no está ahí. Otra vez se fue. No puede ser. Yo tampoco lo veo. ¿Dónde habrá metido? No sé, pero yo le voy a pegar un tiro si aparece otra vez ese tipo. ¡Sojo, sojo! Está muerto. Gracias otra vez. Que cuando uno va al ejército, uno aprende muchas técnicas para alterar estas armas. Misión cumplida. Dios santo, que yo he hecho. No puedo creer que le haya hecho todo eso a mis amigos. Señor, ¿por qué? No. Esto no puede seguir así. Tengo que terminar con todo esto ya. Me voy a entregar. Lo juro, esto tiene que terminar. No voy a lastimar a más nadie. Me voy a entregar. No voy a seguir haciendo mal ni dejando que mi mente se apodere de mí. Voy ahora mismo a entregarme. Maldito Deo, te voy a hacer pedazo, canto de infeliz.
mataste a mi hija Wilma. Y también me mataste a mi primer nieto. ¡Y mataste también a Johnny! Por favor, necesito ayuda. Estoy enfermo. ¡Vengo a entregarme! Sí, te vamos a dar ayuda. Un maldito desgraciado como tú no merece ningún perdón. ¡Es verdad! ¡Les voy a demostrar que no tengo la enzima! ¡Miren, miren! ¡No tengo la enzima! ¡Que no te muevas! ¡Escuchaste bien! ¡Pero créanme que no tengo la enzima! ¡Maldito! Amigo, esto te lo merecías. Es mejor así. ¿Por qué he tenido que sufrir tanto? Mi madre murió cuando yo tenía solo 5 años. Mi padre se volvió alcohólico. Nunca tuve verdaderos amigos. Solo Johnny lo fue. Te vas a quedar pudriéndote. En la guerra fui capturado y viví las peores torturas que ningún ser humano podría soportar y vivir para contarlo. Ahora vivo en un mundo perdido sin luz, con sombras y lagunas que no se aclaran en mi mente. A veces no sé ni quién soy, no sé a quién culpar. Ya no importa vivir o morir, solo veo en el espejo un rostro sin alma. Desgraciado. ¡Esto es por Johnny! Dónenme. Acabó la pesadilla y ahí mismo lo vamos a dejar ese desgraciado. ¡Vámonos! Yo tenía el otro 5 para quitarlo. Claro, ese fue el aquí hay el de 14, 14, 24. El único 5. Oye, qué tranquilidad se ve en este pueblo y qué felicidad desde hace mucho tiempo. Y te puse una cosa, así como tú lo ves tranquilo, así se va a quedar. Y tú y yo sabemos por qué. Sí, hasta que aparezca otro loco por ahí. Mira, vamos a cambiar el tema, que eso me para hasta los pelos. Mira, vente, vamos. Chacho, mira, no quiero ni hablar de eso. Diablo, qué canto de mamota. Diablo, está como estilla, coño.
Entra calor a uno y le da calor a cualquiera. ¡Diablo! ¡Qué babota, coño! Una sí quisiera tener yo, madre mía. ¡Ay, se pone uno! Me da hasta pequeño en mi cabecita, coño. La próxima vez que hables con un extraño y le des información, ten mucho cuidado a quien se la da. Sebastián, que es la que hay, no te reconocí, ¿hacia dónde vas? Mi hermano, sin rumbo, hasta donde tú llegues. Uy, yo te llevo. Coño, mano, gracias. ¿Sabes qué? Lo siento por ti. Te llegó la hora. ¡No, no, no, no! ¡No! For every single time you lied, I'd probably whisper this. Hello, goodbye, and so it begins again. Harder reaching every time I start to reminisce. I never seem to ever find someone I can trust. Aquí. ¡Entra! ¡Gonzalo! ¿Qué rayos te pasó? ¿Quién lo hizo? ¡Ah! ¡Ay! If you could make up for every single time you lied, I'd probably whisper this. I never seem to ever find someone I can trust. Vendiste a Johnny, ¿ah? ¿Y ahora quién te...
defender a ti, Sebastián. La próxima vez que hables con un extraño, ten mucho cuidado. No puedo, párate. Es demasiado jato. Chacho, todo bien. Un poco estás aguantando la respiración. Te paro, párate, párate. Johnny, ahí hay que... Ahí, déjalo ahí. No hables más nada. Qué a la madre. Ponlo otra vez. Era, no votó nada y él ya lo llenó todo lo que podía. No puedes contarlo no, así. No puedes contarlo no, así. Vamos al duelo. Vamos al duelo entonces a ver si es campeón. Prepárese. Ellos están tratando de sacar pistolas allá y uno no puede sacar los pistolas. ¡Prepárese!